Gracias, amigos. Agradecer, en fin, a Armelindo, maestro y mi amigo de tantos años, y su breve intervención. En fin, ciertamente todos nos conocemos aquí. Agradecer a Israel, a Claudio, a Juan Andrés la invitación a participar en este congreso y otra vez pues sentir orgullo de que desde el Departamento de Historia Medieval y Moderna, desde la Facultad de Geografía e Historia, desde la Universidad de Santiago de Compostela, pues prestamos una especial atención a los temas de teoría y de historiografía, ¿no? No todas las universidades españolas pueden decir lo mismo si nos retrotraemos, no sé, 20 años atrás o incluso 30 años atrás, desde aquellas primeras jornadas de metodología aplicada a la historia, ¿no? Por lo tanto, un gran orgullo de que esta tradición siga historiográfica, siga adelante con historiadores más jóvenes, como es el caso de Israel. Bueno, de lo que voy a hablar, primero decir que hay precedentes, tanto individuales como colectivos, me refiero a la red de Historia y Debate. En el año 2001 dimos a conocer un manifiesto historiográfico que todos conocéis, pues se han adherido a él ya de 500 o más historiadores de casi 40 países, y en el punto primero planteábamos la redefinición de la historia como ciencia, es decir, la historia como una ciencia con sujeto doble, un sujeto social y un sujeto cognoscente. El yo del historiador individual y colectivo del que hablaba Jordi. Ese mismo año dimos a conocer los resultados de nuestro primer proyecto de investigación internacional como Historia de Debate, la encuesta sobre el estado de la historia en el mundo. Y una de las preguntas fue, ¿qué opinas de la definición siguiente de la historia? Es decir, el historiador conoce la verdad histórica conforme la construye, y un 65% para de los que contestaron a nuestra encuesta, unos 600 en una serie de países, pues dieron sí a esta pregunta en un porcentaje del 65%, lo cual nos pareció, en fin, importante, ¿no? Al año siguiente, en el 2002, pues yo inicié una conferencia sobre un tema que, como hacemos a veces, repetí en varias universidades en España y fuera de España. La versión principal en Quito, en Ecuador, en la inauguración de un congreso internacional sobre historia de la educación, está en YouTube. El título era "Por un nuevo concepto de la historia como ciencia". Y ahí pretendíamos, desarrollando el manifiesto de Historia de Debate, cumplir dos objetivos, ¿no? En primer lugar, actualizar el concepto de historia, actuar el concepto de ciencia para su aplicación a la historia, recogiendo los avances que desde el principio de incertidumbre de Heisenberg pues hicieron las ciencias físicas, que han marcado en la historia académica, en la historia de las ciencias, la definición de ciencia. Hasta el día de hoy, ignorarlo, pues claro, es un absurdo, ¿no? Y nos colocaría más en el siglo XIX que en la actualidad. Y el segundo objetivo de aquella reflexión, que generó bastante debate, que yo he recogido cada vez que he vuelto sobre estos temas, está en revalorizar al historiador en el proceso de conocimiento histórico. De manera que es tan, llegar a la conclusión que somos tanto o más importantes que las fuentes a la hora de escribir la historia. Hoy eso parece que queda un poco atrás, han pasado ya más de una década, pero en fin, es que veníamos mucho más atrás, con el positivismo de Von Ranke, de Langlois y de Seniogos. Ha costado mucho trabajo llegar ahí, a ese terreno en que ya empezamos a aceptar que el historiador y las fuentes
deben situarse a un mismo nivel. Si queremos hablar, ya no digo de la historia que se debe hacer, sino de la historia que hacemos. En el año 2010, también para la inauguración de un congreso, una videoconferencia en el Estado Autónomo de México, para Toluca, desde la USC, que titulé El historiador y sus fuentes, y ahí entré más en detalle de cómo puede ser o debe ser esa relación bilateral entre el historiador y las fuentes. Claro, hay que diferenciar en las fuentes, que son el restos de ese pasado que estudiamos, a los cuales nosotros le damos categoría de fuente histórica. Hay que distinguir las fuentes de la propia realidad histórica que queremos construir o reconstruir o descubrir, ¿no? Bueno, y ahora llegamos al tema que explica el título de la conferencia de hoy, que es la interacción del historiador con su objeto. No es casual que ya Jordi Canal se haya referido a Edward H. Carr, ¿no? y a su opúsculo, que es La Historia, editado en inglés en 1961, fue un ciclo de conferencias también, y que hoy pues no es casual que lo revaloricemos. Muchas cosas que dijo Carr y que pasaron desapercibidas o que no se aplicaron en su momento, cuando fue recibido aquí en nuestras universidades, aquí y en todo el mundo, más bien hacia los años 70. La primera respuesta que da la pregunta de qué es la historia Carr es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. Mejor dice, lo dice así, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Como sabéis, es un autor muy difundido, lo hemos utilizado y muchos lo seguimos utilizando en clase, particularmente la edición española en España y en las universidades latinoamericanas, pero muy poco seguido en la literalidad de esta primera definición que él hace de la historia como la interacción del historiador, entre el historiador y los hechos. Muy poco seguido. Yo creo que fue un adelantado a su tiempo, que por eso ahora vuelve con tanta fuerza, ¿verdad? Bueno, sabéis que Carr es el gran historiador de la historia de la Unión Soviética, un marxista tardío, un hombre con mucha experiencia cuando llega al marxismo y a la profesión de historiador, con mucha experiencia de vida, con mucha experiencia política también, pero siempre un historiador fuera de carril, como dicen en Argentina, incluso respecto a Pasan Preso. Y eso explica la originalidad de sus planteamientos y su actualidad ahora en el siglo XXI. También escribió: es el historiador quien decide lo que es o no un hecho histórico. Fijaros, es una afirmación revolucionaria, incluso hoy en día. Se da por hecho que las fuentes nos dicen lo que son los hechos históricos, como una especie de relación automática de la cual nosotros somos simples intermediarios. Claro, esta definición tan avanzada, donde aparece el historiador con tanta fuerza, no se impuso entre los nuevos historiadores, ni de tradición analista, ni de tradición marxista. Más bien, se impuso una definición que adelanta Bloch en Métier d'Historien, que es que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Carr también se suma en un segundo momento a esta definición, no la rechaza, prefiere evidentemente la primera, de la definición sobre la interacción, y Carr más o menos pues la traduce en la historia es la ciencia de la sociedad en el tiempo. Con eso hemos estado trabajando y se ha hecho toda la renovación historiográfica en los años 60 y 70. Pero indudablemente, a diferencia de la definición, de la primera definición de Carr, aquí hay una clara concesión al positivismo, porque desaparece el historiador en la definición de historia. La mayoría sabemos
que esta interacción entre el historiador y su objeto de investigación es cierta. Cualquiera que sea la idea epistemológica que tengamos en la cabeza, trabajamos así. Ya no solo con las fuentes, no, es que trabajamos en un diálogo continuo con nuestro tema de investigación, pero por el retraso, creo yo, en actualizar el concepto de ciencia que se aplica en la historia académica, hemos venido haciendo una cosa y diciendo otra muy, muy distinta. Es decir, hemos venido haciendo una cosa, diálogo continuo entre el historiador y su gente, y su objeto, y diciendo otra, de que nosotros marcamos la distancia respecto a nuestro objeto, el tema de la imparcialidad supuesta del historiador. ¿Por qué este desfase? ¿Por qué hemos estado haciendo una cosa y decimos otra? Es más, cuando más se ha innovado nuestra disciplina es porque hemos intervenido mucho sobre las fuentes y hemos intervenido mucho a la hora de reconstruir los hechos históricos, los procesos históricos, los acontecimientos históricos. ¿Por qué sucede este desfase? Bueno, porque nos cuesta trabajo. Escribir la historia con dos ideas a la vez, me refiero a dos ideas desde el punto de vista epistemológico. Nos cuesta mucho trabajo hacer una historia que es objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Y eso de objetivo y subjetivo al mismo tiempo es difícil, muy difícil, diría yo, de decir, y muy difícil de hacer. Hoy menos que en los años 60 y 70, simplemente porque estamos acostumbrados, vivimos en la sociedad de la información, en el mundo mundial este que es el mundo virtual, y estamos más acostumbrados nosotros y nuestro público a procesar continuamente información contradictoria. Pero claro, venimos, me refiero a la generación de los años 60 y 70, del racionalismo del siglo XVII, ¿no? Retomado por el positivismo del siglo XIX. Ese racionalismo nos enseñó el principio cartesiano de no contradicción. Es decir, que si una cosa es cierta y su contrario también, perdón, si hay dos cosas, una y su contrario, una de ellas es cierta y la otra no. Claro, pensado así, urge recobrar la olvidada unidad de los contrarios de la dialéctica de Hegel y Marx. Por eso yo, en fin, nombró historia, análisis del pasado y proyecto social mi colega y amigo Jordi Canal, pero con todos los defectos, también se trata de una obra de hace 30 años que puede tener, yo creo que es una obra indispensable para un joven que se quiera formar, sabiendo cómo se renovó la historia en el siglo XX, simplemente porque pocos países tuvieron un historiador de oficio como Fontana, que al mismo tiempo tuviera esa capacidad de reflexión y de originalidad, en ese caso, a la hora de investigar el materialismo histórico y difundirlo. Y ahí se habla de la dialéctica también. Para los que somos de mi época, pues claro, todo eso se trata de recordar las lecturas extraacadémicas en nuestra juventud, antes y después del año 68. Para los jóvenes es muy recomendable, porque ya todo está inventado. Ya antes del marxismo, Hegel decía eso, que la realidad, el mundo muy volcado en su opinión, el mundo de las ideas, se mueve siempre a través de la dialéctica de los contrarios, ¿no? Eso que Marx después aplicó a la lucha de clases y que Hegel elaborara para la lucha de las ideas. Por lo tanto, tenemos precedentes para entender nuestra disciplina y las ciencias humanas y las ciencias sociales, eso, de una manera más dialéctica, ¿no? En este caso, la dialéctica entre el historiador y su objeto. Para ello debemos huir de dos extremos que son muy interesantes para el debate historiográfico, para el debate teórico, pero
genera un círculo vicioso de que, del que no se saldría nunca si no tenemos lucidez de que son dos extremos de los que hay que huir. Me refiero al positivismo decimonónico y al posmodernismo, el positivismo de la historia tal como fue, de la historia se hace con documentos, bueno, se hace con documentos y con historiadores, y del posmodernismo que niega el carácter científico de la historia, en fin, considerando que todos los historiadores seguimos pensando como von Ranken, que niega la realidad, dice que solo hay un discurso y que con nuestro trabajo lo que hacemos es algo no muy distinto de lo que hace el autor de ficción, es decir, inventar la realidad. Me refiero al posmodernismo más radical y también más original, el Hiding White y toda esa historia, ¿verdad? También en ese sentido yo creo que hay que huir, y lo digo desde el punto de vista de los mío y de los que estamos en Historia de Debate, que llevamos ya pues, dos décadas insistiendo en la importancia de la reflexión y también de la teoría y también de la filosofía. Pero claro, también hay que huir de una teoría y una filosofía extremadamente especulativa, sin efectos prácticos, que trabajan sobre la historia, la teoría y la filosofía de la historia, al margen de la historia que se hace. Es decir, de la historia que la hacen los sujetos históricos actuales y de la historia que hacemos en la universidad y en los centros de investigación, nosotros como historiadores, como sujeto, como docente. También aquí, quizá, refrescar la memoria de aquello que en nuestra juventud, en nuestras lecturas extraacadémicas, llamábamos la filosofía de la praxis. Por lo tanto, hay precedentes para estudiar la historia de esta manera dialéctica, dentro y fuera del marxismo. Os convocamos a desarrollar, a vosotros y a los que van a seguir a partir de mañana esta conferencia en nuestra red, os convocamos una vez más a desarrollar un pensamiento social, un pensamiento historiográfico, objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Mixto, mestizo, complejo, pero claro. Y esa claridad viene de los análisis concretos. En nuestro caso, los análisis sobre un tema histórico, porque es que si no, nos perdemos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la determinación de los hechos históricos, bueno, pues ahora se dice con razón que todo determina, ¿no? Que hay multiplicidad de factores que determinan. Sí, pero eso así, dicho en abstracto, no lleva a ningún sitio, porque si todo determina, nada determina. Entonces caemos en la banalidad de la peor posmodernidad. Bueno, yo quiero ahora repasar historiográficamente cómo han evolucionado estas tentativas desde el viejo positivismo para devolver el historiador para volver el papel del historiador a un lugar más activo en el proceso de conocimiento histórico, ¿no? El punto de partida, lo dije antes, está muy atrás, está en el objetivismo del positivismo clásico decimonónico, ¿no? Que en su momento pues fue un avance revolucionario, porque salíamos de una historia mezclada con la literatura y permitió, pues eso, una historia como ciencia, la ciencia de aquellos años, ya lo dijimos, muy dependiente del racionalismo cartesiano. Pero han pasado ya pues, más de un siglo de eso, ¿no? Y ha habido intentos sucesivos por parte de la historiografía de ir más allá, ¿no? Devolviendo el historiador insisto, a su lugar central en el proceso de conocimiento histórico. Esos intentos se conocieron como la revolución historiográfica del siglo XX, todo eso es bien conocido, lo damos en las clases de tendencias historiográficas, y es una historia de la historia bien conocida, menos quizás lo que voy a decir ahora. Es decir, que no solamente esta revolución historiográfica del siglo XX estuvo protagonizada por el marxismo y la escuela análoga, sino que hubo una aportación neopositivista que es importante reconocer, que es de justicia
reconocer. Estoy hablando del neopositivismo, entendiendo este término en un contexto popperiano, ¿no? Por ejemplo, hay tres aportaciones que se adjudican a la escuela de análisis e incluso a la historiografía marxista, porque fueron asumidas por los nuevos historiadores en general, pero que en realidad tienen un origen neopositivista, como es el método hipotético-deductivo, como es la historia-problema de Lucien Febvre, de los anales, esa insistencia de los nuevos historiadores en hacer preguntas a la historia, una manera de jugar un papel activo, etc. E incluso el cuantitativismo, es decir, trabajar estadísticamente los datos, elaborar series, qué tan buen resultado dio, ¿no? Entonces, todo esto fue asumido por análisis y por la historiografía renovadora de los años 60 y 70 y difundido como parte de esa renovación en el ámbito hispano por los libros de Cardoso y Brignolo, como todos recordamos, ¿no? Claro, todo eso, como todo lo que tiene que ver con la renovación historiográfica del siglo XX, como todo lo que tiene que ver con cualquier proceso vivo, histórico, en este caso un proceso intelectual, historiográfico, pues llega un momento que decae, ¿no? Y entró en crisis a finales del siglo XX. La limitación que veo yo a todas estas aportaciones neopositivistas, desde la distancia, es que, aún así, la verdad última, muy popper esto, ¿no? En este caso de la historia, depende de la empiria. Y eso ponía un límite al intervencionismo del historiador en el proceso de conocimiento histórico, sin el cual no hubiera habido renovación historiográfica, la mayor renovación historiográfica desde el positivismo que hemos vivido hasta hoy en día. Después, hablar ya de la parte ya más ligada a la escuela de análisis y al materialismo histórico, esa nueva historia en la que nos hemos formado y de la que hemos formado parte y de alguna manera seguimos formando parte porque sus enseñanzas están ahí, simplemente hay que actualizarlas al siglo XXI, rellenar huecos que claro, problemáticas nuevas que no existían en la época ni de Bloch, ni de Brodel, ni incluso de Le Goff o de Pierre Vilar o incluso de Ipe Thompson. Estos aportes de la nueva historia analista y marxista, en mi opinión, podemos sintetizarlo en cuatro. Uno, pasar de la historia descriptiva del positivismo a una historia explicativa que busca la causalidad de los hechos históricos. Creo que ahí ha habido un éxito tremendo, un cambio radical de la manera de escribir la historia por intervención del historiador. Y pues, el proyecto más ambicioso fue el segundo aporte, una historia total. Muy difícil, no se consiguió, fue abandonada como utópica muy, muy rápidamente y queda como asignatura pendiente a resolver por una historiografía en el siglo XXI, dentro de la cual estamos enclavados como historia debate que no quiere hacer tabla rasa de los avances historiográficos del siglo XX. Un tercer aporte, por influencia de otras ciencias sociales, es el estructuralismo, que fue realmente luminoso para, en un momento dado, sobre todo para hacer historia económica social, pero que indudablemente los propios fundadores de esta corriente tan importante de las ciencias sociales infravaloraron claramente el papel del sujeto, tanto social como mental en su momento, y eso pues de alguna manera se agotó ese impulso, ¿no? Y en cuarto lugar, claro, lo que nos permitió en todos esos años ubicar al historiador en el continuum temporal es la relación de pasado, presente y futuro, que nadie, digamos, definió mejor que Fontana, y de una manera más ambiciosa y más fuerte, ¿no? Porque el objetivo en aquellos momentos, lo cual era pues un lugar común en nuestros medios académicos de estudiantes y
y de profesores era analizar el pasado, criticar el presente y construir un futuro socialista. Que lo explicitó más, pero otros sin explicitarlo también iban en esa dirección. En fin, todo eso ha quedado atrás, pero fue muy importante. Igual que la teoría materialista de la historia, que fue el marco más o menos explícito del auge de la historia económica, social y del compromiso del historiador en los años 70. No solo para el nazismo, también para Marx. A mí Legoff me contaba, eso fue a finales de los años 90, de que él estaba muy preocupado después de la transición inversa de la Unión Soviética al capitalismo, la conclusión a la que habían llegado unos pocos colegas, que se refería a los que estaban vinculados a la escuela de Nave, que había que olvidarse del marxismo, y decía, bueno, y sin la filosofía materialista y la histórica, ¿qué referencia tenemos para hacer una historia como hacemos nosotros? Creo que esas cosas que se dicen en lo privado, que a lo mejor no se dicen en público, son muy importantes. De todas maneras, ese intento tan ambicioso de dar una referencia filosófica de tipo científico, materialista, a la historia, pues claro, entró en un periodo de recesión a partir de la caída del muro de Berlín y de la transición inversa del llamado socialismo real al capitalismo entre los años 1989 y 1991. Bueno, sigamos con estos intentos de reintroducir al historiador en el proceso de conocimiento histórico, ahora ya en los últimos 20 años, y tentativas que están en curso, y voy a referirme no solo a las que me resultan más próximas o las que yo he historiado que hemos promovido, sino también a otras. Se trata de exponer estas disyuntivas, estas diferentes alternativas, también en un contexto de debate. En primer lugar, el constructivismo, que viene de la sociología, en general de las ciencias sociales, que acaba entendiéndose como de manera que se acaba entendiendo como constructivismo, pues eso, la construcción intelectual de la realidad, por lo tanto haciendo hincapié claramente en el papel del científico social. Eso no ha tenido excesiva influencia en el campo de la historiografía, pero bueno, de todas maneras en Historia del Arte lo hemos recogido, ¿no? Hace pues eso, 15 años así, pero de una manera bilateral, aquello que decía que consultaba, aquella definición que consultábamos en la encuesta del año 1999-2001, con esta definición que venía a decir, el historiador construye la historia conforme la descubre, y jugábamos con esas dos ideas, esos dos verbos de construir y de descubrir, que en realidad llevan a una reconstrucción del pasado, en fin, lo más científica posible, entendiendo lo que es hoy ciencia, que introduce desde Heisenberg, como dije, al historiador como la condición del camino hacia la verdad, ¿no? O sea, que no existe una verdad absoluta fuera de la acción del investigador. Bien. Después, otro aporto del que Historia del Arte no solo hemos sido, yo creo, que los mayores partidarios en los últimos años, y de hecho, como fenómeno historiográfico, no existiría sin la historia pospositivista de la ciencia a través de Thomas S. Kuhn y sus conceptos de paradigma, revolución científica y comunidad de especialistas. De manera que para él, para Kuhn, superando a Popper, la última palabra sobre la verdad científica, en este caso la verdad histórica, la tiene la comunidad de especialistas, es decir, el consenso historiográfico, lo cual sitúa al historiador no solo individualmente, sino como colectivo, como depositario último de la verdad histórica, claro, surgirá del trabajo empírico, ¿no? Pero puedes hacer un trabajo empírico muy detallado y cumpliendo todas las formalidades, y a lo mejor los resultados de esa investigación, si no hay un consenso académico, pues quedan marginados.
en la disciplina y no son aceptados. Esto es lo que nos explicó Kuhn, como sabemos, un físico reciclado en historiador. Decía que voy a explicar las diferentes alternativas que están encima de la mesa en este momento, en el tránsito de la historiografía del siglo XX a la historiografía del siglo XXI, y volvemos a hablar sobre el tema del posmodernismo, que es no tanto el que Lyotard y Bateman es, sino el que surge en Estados Unidos desde la teoría de la literatura, apoyándose en el postestructuralismo europeo, sobre todo pues, Derrida y Foucault, etc. Es una lectura muy, muy peculiar desde Estados Unidos. Yo creo que en parte es consecuencia también de lo que a veces se llama historiografía y en la relación entre las diferentes disciplinas, lo que llamamos imperialismo por parte de la literatura, pero bueno, ha sido y sigue siendo quizás en mejor medida un interlocutor fundamental para el debate. Pero también hay que decir lo que no nos gusta del postmodernismo con toda claridad, ¿no? Para los que venimos de una historiografía que hemos valorado y seguimos valorando mucho, como es la historiografía de Anales, del marxismo y del neopositivismo de aquellos años. Es que claro, el posmodernismo que nos viene de la academia anglosajona, filosóficamente se apoya en el fin de la historia, en un fin de la historia que viene a decir que la modernidad terminó contra lo que dicen los pueblos del mundo, ¿no? Y la gente por todos los lados, el primero, el segundo y lo que antes llamábamos el tercer mundo, ¿no? Que quieren seguir siendo modernos, o sea que eso le da un cariz muy conservador a esta filosofía, a esta versión del fin de la historia, que al mismo tiempo, claro, viene a decirnos que la idea del progreso terminó, que choca todavía, si acaso más que lo anterior con la historia que estamos viviendo, ¿no? Y el protagonismo colectivo que se está dando por parte de toda la gente que en todos los países del mundo quiere seguir progresando. Por lo tanto, hay muy, muy críticos con las aportaciones posmodernas, también desde el punto de vista de la epistemología, ¿no? Porque ya no se trata, como explicó muy bien Jordi, de que el historiador tiene que aprender de la literatura para jugar ese papel más activo en el proceso de conocimiento histórico, sino que en el caso del posmodernismo original se trata de equiparar el autor historiador al autor novelista, ¿no? Es decir, de equiparar la historia a la ficción con toda claridad. Claro, pues hay una zona intermedia que es en la que nos queremos mover, pero eso difícilmente, si queremos hacer una historia que se sienta orgullosa de la reconstrucción de la realidad pasada que estamos consiguiendo, pues eso resulta bastante inaceptable. De hecho, ha tenido más bien poca, digamos, influencia entre los historiadores de oficio, depende de los países. Ha tenido de positivo, sobre todo en aquellos países y áreas donde no hubo en el siglo XX una influencia importante de la escuela de análisis del marxismo, pues ha tenido y tiene un efecto positivo, es decir, un mayor interés de los colegas por la historiografía, incluso por las autobiografías, de lo cual esto último es abanderado en España, Jaume Aurel, un medievalista de la Universidad de Navarra y también muy participante en todas nuestras actividades congresuales y no congresuales de historia debate. Entonces, en séptimo lugar, en cuanto a aportaciones, en esta fase, digamos, más actual de las últimas lecturas que se hacen sobre una necesidad que se va sintiendo como un clamor de reintroducir al historiador en el proceso de conocimiento histórico y que es el retorno del positivismo decimonónico a partir del agotamiento del impulso renovador de la escuela de Anales y de Passenger. Eso ya lo conocemos, nosotros
nos lo empezamos a plantear en el segundo congreso del año 1999. A mí me decían algunos colegas de si no era demasiado pesimista, lo cual es raro tratándose de mí, pero bueno, es que lo hemos vuelto a ver y lo estamos recogiendo de nuevo, porque es que es muy claro que después de la caída de las escuelas renovadoras del siglo pasado, han vuelto los temas del viejo positivismo. No me refiero a los años 60 y 70, me refiero a von Ranke, a Señoros y a Langlois. Volvieron los temas de la historia política, de la biografía, etcétera, el mito de la neutralidad del historiador, el mito positivista de la neutralidad del historiador, como si eso fuera posible y se correspondiera con la realidad que vivimos todavía, que se refleja en los debates historiográficos que tienen más relación con los tiempos que vivimos. Eso a mí me parece muy negativo, ¿no? Y contra eso hay que luchar, porque si no se resuelve el problema del regreso a cómo se escribía la historia antes de Análisis y del marxismo, o siempre ha habido, y hay colegas, por fortuna, que siguen este planteamiento renovador en el siglo pasado, pero es que, claro, la gente más joven es la que más está volviendo, quizá culpa nuestra como profesores, a ese positivismo decimonónico a la hora de investigar y a la hora de entender la historia. Eso nos puede llevar, si es que no nos está llevando ya, a un estancamiento de la disciplina, a una repetición de temas, enfoques, cada vez más, que quedan más atrás, es decir, a una falta de innovación que necesariamente tiene que estar vinculada a la juventud y tiene que estar vinculada ya no solo a superar el positivismo, que eso de alguna manera se logró ya, ¿no?, en el siglo pasado, sino, claro, no volver a recaer en esas redes de un objetivismo excesivo y a ese concepto de una verdad absoluta a la que se llega mágicamente a través de las fuentes. En fin, ¿qué hacer? Y ya es la parte final, es decir, ¿qué hacer como historiadores o qué aconsejar a los jóvenes que se inician en la investigación histórica, además de cuidar el rigor y el trato honesto de las fuentes? Que yo ya no insisto mucho porque afortunadamente esto de lo que depende la credibilidad como historiadores, no solo dentro de la academia, sino hacia el público, no hace falta insistir. Está logrado, pienso, de una manera radical, ¿no? Entonces, mi consejo es, primero, asumir que la historia la hacen los historiadores, o sea, aceptar desvelar ese secreto, que nosotros, en fin, lo tenemos bien asumido, porque sabemos cómo trabajamos, ¿no? Y si lo asumimos públicamente, que la historia lo hacen los historiadores, pues asumir también la responsabilidad que eso supone, no en cuanto a rigor, que creo que eso ya está hecho, sino en cuanto a la relación pasado, presente y futuro, que independientemente de que se asuma o no, existe la relación entre pasado, presente y futuro. Y nuestra propuesta es esa responsabilidad en lo que tiene que ver con su dimensión más actual, hacerla desde una historiografía de valores, con independencia de la pluralidad, luego ideológica, política, lo que quiera. Pero hoy vivimos un tiempo en que los valores forman parte de esa globalización alternativa, de la que forma parte también Internet, y ya puede, existe un consenso como a la hora de escribir la historia, pues por ejemplo, no justificar la esclavitud, por ejemplo, o otras barbaridades, por decir, parecidas, en nombre de la imparcialidad del historiador. Porque no nos podemos escapar de esa responsabilidad en lo inmediato, porque vivimos un tiempo donde el presente, como consecuencia de la globalización, está muy presente en todas las actividades, también en las actividades académicas, también en las ciencias humanas y sociales, ¿no? Después, otro consejo, otra propuesta, resumiendo cosas que están en el aire, que no me las invento yo ni
ni las inventamos en historia del arte, más bien surge también de todos los debates y toda esta experiencia de quehacer historiográfico por parte mía, por parte de historia del arte en las dos últimas décadas. Es valorar también en las fuentes, aparte de datos y de la transformación que extraemos continuamente, valorar también las mentalidades y los silencios, las parcialidades y las ausencias. De manera que, siendo justos y practicando una historiografía de valores y al mismo tiempo científica, dar voz a aquello que a lo largo de la historia está menos representado en unas fuentes que suelen ser producto de unas élites, ¿no? Me refiero a esa población analfabeta que también hace la historia y que hasta prácticamente en nuestros días, hasta el siglo XX, pues es mayoritaria por parte del sujeto social. Dar voz a las clases populares, eso se ha hecho en gran medida ya. Dar voz a las mujeres, dar voz a todo tipo de minoría por cuestión de religiosa, por cuestión étnica, por cuestión de opción sexual, etc. Es decir, desacralizar las fuentes escritas y potenciar las fuentes orales, incluso para periodos anteriores al contemporáneo. Lo tercero que tengo que decir es lo siguiente: desarrollar al máximo, por tanto, que se deduce del anterior, en esa interacción entre el historiador y su objeto, desarrollar al máximo el conocimiento no basado en fuentes que nos explicó en los años 70 Jerzy Topolsky. De manera que cuando trabajamos, pues tormenta de ideas y datos, e idea e imaginación, como insistió claramente Jordi Canal, y le gustaba también insistir a Jacques Le Goff. Convencerse, por tanto, de que nuestro trabajo es un trabajo intelectual, no somos simples recolectores de datos. ¿Y eso cómo? ¿Cómo se hace trabajo intelectual? En el marco de todas esas tareas que realizamos cuando investigamos, que decía Topolsky, que en su mayor parte no dependen de las fuentes, desde la selección del tema de investigación hasta búsqueda de bibliografía, hipótesis, interpretaciones, conclusiones. Es muy brillante, yo sigo aconsejando el libro de la metodología de la investigación histórica, porque es muy brillante en ese sentido. Bueno, lo primero, para hacer de nuestro oficio un trabajo no técnico o no puramente de archivo y tal, por lo tanto, un trabajo más intelectual, yo lo primero, y es que autoformarse o formarse más en los ámbitos de la metodología y de la historiografía, porque eso es lo que da calidad a las investigaciones que se pueden hacer con la fuente. Y para eso, claro, los planes de estudio últimos, todavía peores que los anteriores, pues no queda más remedio que ser autodidactas, ¿no? Como hemos hecho todos, ¿no? Ya desde tiempos muy antiguos, quiero decir, los 60 y los 70, que nos acostumbrábamos a leer fuera de libros que no nos aconsejaban nuestros profesores. Ahora ese problema no se da, pero de todas maneras la presencia de asignaturas de otras disciplinas, etcétera, y de estos temas de filosofía, de teoría, de historiografía, de metodología en los programas de estudio, pues es menor y absolutamente insuficiente. También publicar, yo creo, como en este congreso, o sea, uno puede estar investigando intensamente sobre tal época, sobre tal hecho, proceso histórico, y al mismo tiempo puede y debe reflexionar sobre su tema y su proceso de investigación, o sobre cualquier otro, como en este congreso. Está pasando porque hay una gran parte de aportaciones, como ya fue así en Historia de Arte del año 1993 y en otros congresos, sobre estos temas de metodología, historiografía, incluso de,
de teoría. Ciertamente hay que escribir la historia reintroduciendo el historiador como narrador, simplemente haciéndolo más explícito. Jordi Canal planteó pues algunos precedentes, Ginsburg, recientemente Gil Andrés, Natalie Simon Davis, el regreso de Martín Guerra, probablemente la masacre de los datos también, de Dartos, y yo solamente quería añadir otro, más antiguo, y que para desgracia de su autor se ha considerado un testimonio y no un libro de historia, que es La extraña derrota de Marlowe, donde él se coloca ahí en primera persona para contar hechos de actualidad reciente. Pero bueno, hoy en día ya eso consideramos que es parte de la historia. Y además yo creo que nombré antes a Santiago Aurel en el tema de las autobiografías de historiadores, que eso lo iniciaron los franceses con aquel volumen que coordinó Pierre Nogat sobre la ego historia. Y yo creo que ya hay algunos avances en ese sentido. Ya los que ya vamos teniendo cierta edad, pues tenemos que meternos en esas tareas, incluso mucho antes, ¿no? Porque es muy. ¿Quién tiene? Bueno, normalmente el que hace historiografía tiene que situar al historiador en su contexto. Pero qué mejor fuente para eso que el propio historiador haga su autobiografía, ¿no? Ahora, según me confesaba Aurel, claro, el problema es que él intentó un libro así, que finalmente fue publicado, y el 90 o el 99% de los colegas que escriben en él, lo que hacen es que desarrollar su currículum académico, principalmente. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si hay que hacer si uno debe ser historiador de sí mismo, pues debe ser un buen historiador de sí mismo. Es decir, situarse a sí mismo en un contexto histórico, social, económico, político. Eso es lo que está faltando de los primeros intentos de una historia que se están haciendo, ¿no? Que no tienen en cuenta, como nosotros tenemos en cuenta cuando investigamos, el contexto histórico. Claro, eso es duro, ¿eh? Eso es duro porque para empezar, claro, hay que dar a conocer, entre otras cosas, su propia trayectoria ideológica y política. Pero de todas maneras, eso suele ser harto conocido, ¿no? Sobre todo cuando tratamos con historiadores vivos y activos hoy en día. En el diccionario de historiadores que hicieron Pasamar y Peiró, después de una fuerte discusión, llegaron a la conclusión de añadir en la pequeña biografía de cada historiador pues su trayectoria política. Es que esa parte es fundamental, porque sería pecar de avestruz, ¿no? Eso de poner la cabeza para bajo la tierra para que no te vean, ¿no? Es decir, ignorar que existe algún tipo de relación entre la posición política e ideológica de uno y la posición historiográfica, sobre todo en determinados temas. Y lo cual no quiere decir que nuestro trabajo no sea autónomo, y debe serlo, porque si hay rigor con las fuentes y con la bibliografía, pues uno lo que no va a hacer es lo que a veces se hace en el ámbito de la política y otros, y es de adaptar la historia a sus propias ideologías. Yo siempre doy por hecho que un historiador académico, interior profesional, no cae en eso. Lo que pasa es que después hay pluralidad de interpretaciones sobre una serie de cosas. Pero es el debate historiográfico. Si no se hace un análisis político e ideológico al mismo tiempo, pues no se entiende, ¿no? Y simplemente hay que tener en cuenta todos los factores y los debates continúan abiertos. Y no negar que cuando hablamos de la guerra civil, pues naturalmente pues las posiciones ideológicas cuentan y otra cosa. Porque digo, es la táctica de la vida. Porque en definitiva todos sabemos quiénes somos y de dónde venimos cada uno de nosotros. Bien, después también yo creo, aquí a Tito Lorenzo Fernández Pietri ha hecho relación a eso, simplemente por decirlo, porque yo ya sé que muchos jóvenes historiadores hoy ya son nativos digitales, ¿no? Pero es que el oficio hay que ejercerlo individual y colectivamente, pensando en la importancia que tiene el consenso en la comunidad de historiadores, por lo tanto, que la importancia que tiene Internet.
importante para difundir tus propias investigaciones, para generar consenso académico, simplemente darlo a conocer, porque aunque no lo parezca, nuestra profesión es bastante anónima y bastante individualista. Entonces, la máxima conexión digital en redes, ¿no? Para acceder a las fuentes, para acceder a la bibliografía, para acceder a los debates, para dar a conocer las propias investigaciones, para vivir, en definitiva, el historiador colectivo, pues eso es lo que más ha cambiado desde la época, una de las cosas que más ha cambiado posiblemente desde la época de los anales y de Passant Present, ¿no? Que se hacía una revista para publicar y defender determinados planteamientos historiográficos. Hoy hacemos una comunidad digital, ¿no? Termino. Entonces, creo que también es importante aplicar enfoques más globales a la investigación, en esa interacción que estamos promoviendo, hacer una historia más mixta, mezclando especialidades, temas, enfoques, una historia más comparada, incluir el presente como objeto de investigación histórica, lo que llamamos historia inmediata. Lo más difícil, elevar las interpretaciones que hacemos de cada tema en nuestras investigaciones de cada día a teoría, como hacen los paleontólogos a la hora de hacer la historia del género humano, para mí es el mejor ejemplo, ¿no? Inmediatamente descubren unos restos fósiles y ya tenemos el Homo habilis, etcétera, ahí, y toda una teoría sobre el origen del Homo sapiens y la evolución del género humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojalá fuéramos capaces de hacer lo mismo, esa relación entre investigación empírica y teoría en el resto de los historiadores. Y no puedo dejar de recordar que lo que fue el factor principal que explica la renovación de anales, la interdisciplinariedad, la vieja y la nueva, seguir con ellos porque no estamos solos. Bueno, nada más, hay que volar como sobre nuestro objeto de investigación y sus protagonistas, como, no como las gallinas, sino como las aves, los halcones, esas aves rapaces, que están en vuelo, captan una presa, bajan y suben y se alimentan de esa fuente primaria. Lo digo porque me vino a la memoria cuando terminé este esquema lo que decía Marlowe, del historiador, el Marlowe humanista, decía que el historiador es como un ogro que come carne humana. Muchas gracias. El autor es la solución y no el problema.